sección que es la más gustada, ya lo sabe, que se llama Precaución. ¡Hombres cocinando! Y además, hombres fit. Hombres porque fit. Échele. Mira, vamos a presumir ahí. Hoy los toca tres, puros los hombres tres. Fit. Nada más. Puro hombre fit aquí. Sí hay, ¿no, señora? Sí hay. Habemos fuertes. Habemos fuertes. Y querido Axelito, ya estás acá en la cocina. Ya vamos a preparar hoy unas deliciosas crepas light. Delicioso. Y vamos a tomarnos un frappé también ligero para que... Y desayuno. Para el calorcito, el desayuno, ¿no? Con hielo. Desayuno. Para que consientan al señor el fin de semana, ¿no? Señora. Ya sepa que... Tanto le chambea al señor. Que toda la semana. Hay que consentirlo. Sí, así como nosotros. ¿No? Y nadie nos consiente, señora. No, o sea, ahí andamos. ¿No? Si nos quiere invitar a desayunar, pues tristeando. Ya sabe. Ya está. Vamos okay. A echarle una revisada a los ingredientes en vamos pantalla. A los ingredientes. Ahí está. Para las crepas fit necesitamos un cuartito de, bueno, 250 mililitros, un cuarto de litro de claras de huevo. 25 gramos de avena. 25 gramos de proteína en polvo. Una cucharada de polvo para hornear. Una cucharada de granola. Cajeta sin azúcar. Mermelada sin azúcar. Y un plátano. Delicioso. Ahí está. Eso es para las crepas. Pero no solo de crepas vive el hombre. También vamos a tener un delicioso frapecito. Ese y... nada más vamos a utilizar leche de soya, hielos y café. Nada, ahí está. Con ahí eso, está. Ahí está. Ahí está. Ingredientes fácil. En pantalla. Ahora, en pantalla. Ingredientes en la cámara. Ahí lo estamos viendo. Estos productos que habían mencionado, light, como la mermelada y la cajeta, ¿dónde los pueden encontrar? Todo esto está en el súper, en el pasillo donde venden cosas para gente con diabetes. Ahí los pueden encontrar, todo lo que es sin azúcar, mermelada sin azúcar, crema de almendra sin azúcar, crema de avellana, crema de cacahuate orgánica, todo lo que quieran utilizar, ahí lo venden. Y... Que todos los supers deberían de ser, no en un pasillo, todo. El súper debería claro. Ser así, ¿verdad? Sí, no, sí, y es sí. Que ya no tienes por qué sacrificar el sabor, aunque estés cuidándote, aunque estés a dieta, ¿no? Exacto. Ya hay una gran variedad de cosas para verse bien. Uh-huh. Sí, tienes toda la razón. Y si usted, amigo empresario, produce de este tipo de productos que no que son sin bajos azúcar. En azúcar y todo esto, pues anúnciese con nosotros. Aquí podría usted vender muchísimo más si hiciéramos su comercial, ¿verdad, mi querido Boyoli? Así es, lo único que tiene que hacer es comunicarse con nosotros al 2595-6803 y nosotros le vamos a hacer un traje a la medida para que promocione todos sus productos o servicios y se venda como pan caliente. Pues. Exacto, y además pan caliente light, sin azúcar. Claro, sin azúcar. Todo lo saludable pan aquí integral, se puede anunciar. Para que se venda como pan integral. Amigo, comenzamos entonces. Pues vamos Venga. A empezar. Vamos a empezar primero, vamos a hacer primero la bebida, ¿qué les parece? Ah, parece maravilloso perfecto. Y ahorita yo soy el de las bebidas. Ok. No sé por qué, pero siempre me ponen las siempre, bebidas. Siempre es así, hasta en las fiestas. Sí, te juro, de verdad, siempre. No agregamos hielo. Hielo, ¿esto qué es, maestro? Leche de soya. Leche de soya. ¿Leche de soya? ¿O puede ser leche de almendra? Leche de almendra, leche de soya, leche de coco. Fíjate que hay gente que leche es de avena. Intolerante a la soya. Ya tenemos una gran variedad de cosas. ¿Eso es café? ¿Café? ¿Café normal? ¿Descafeinado o normal? Yo le pongo café. Normal, pero pueden utilizar el que quieran. ¿Sabes y qué? Vamos a utilizar Oye, un poquito de endulcorante. ¿Tú que eres también instructor de gimnasio, estás capacitado para todo esto, dinos una cosa. Me han dicho que antes de entrenar es bueno tomarse una tacita de café, de hecho hasta incluso el expreso, con la cuestión de la cafeína y que es un poquito como... Todos los... Para quemar. ¿Todos los termogénicos? Decir. Termogénicos es la palabra. Termogénicos. Sí. Tienen cafeína. Entonces, la cafeína lo que hace es que va a hacer que se acelere tu oxidación de grasas. Uh-huh. En este caso, aparte, por supuesto, te despierta, estás más ¿cómo activo. ¿Cómo se llama esto, maestro? ¿Es una qué? ¿Endulcorante? No. ¿La bebida que estamos preparando? Un frappé. Un frappé. De café. Ok, de café. Lo está endulzando con estas bebidas, con estas... Sobres de... Que tiene nombre así como... Perdón ustedes, voy a hacer un poquito de ruido. Ah, sí, pero si, pues lo si, conectas, lo conecto, si lo conectas, hace más ruido. Mejor. Hace más ruido. O sea, el puro clic no hace tanto ruido, Boyoli. ¿Tenemos vasos por aquí? ¿Vasos? Sí, sí, por supuesto. Claro, aquí hay ahorita, todo, man. Ahorita te los busco. Voy a hacer ahora un poquito de ruido. Ahí está. Ahí está, que queden poquitos hielitos así. A punto de nieve. Exacto. Listo. Uy, pues esto va a estar bien rápido, ¿eh? Hasta se oyen los hielitos. No, bueno. Gracias, amigo. Qué belleza. Y huele delicioso. O a usted, si le gusta el café por la mañana, ahora, mire. ¿Sabes qué le podemos agregar? Pero esto está fresco. Encima, un poquito de canela. Canelita. Mira. Deberíamos de inventar una cafetería
pero con todas estas combinaciones, como lo tiene la cafetería esa tan famosa internacional que empieza con Star y termina con Bugs, pero para pero solamente con este tipo de bebidas así, energéticas, saludables, light y todo esto. ¿Tú qué eres? Especialista, ándale. Estaría súper bien, ¿no? Fondo, va. Ya, fondo. Voy a acabar con los ojos así. Qué rico está esto, maestro, ¿eh? A ver si no le falta... No, está perfecto. Azúcar. Este es para acompañar sus crepas, señora, para que tenga un toque saludable. Está bueno y pues va a estar delicioso aparte. Y mientras nos los vamos a ir echando. Y súper fresco, ¿no? Ahorita que hace calor. Sí. Ajá, exactamente. Después de hacer ejercicio. Ahorita, bueno, cuando vamos en la Ciudad de México, échale una ojeada a la calle. Está el clima delicioso. Delicioso. Se siente una primavera espectacular. Salud, con permiso. Bueno, esta es la bebida. Y ahorita vamos a empezar a hacer las crepas. Exacto. Nos arrancamos. Ya tenemos aquí los ingredientes y todo listo. Uh-huh. Y pues vamos a utilizar otra vez la licuadora. Ah, otra vez. Entonces déjate. Sí. Entonces déjate pasar. Te toca lavar los ojos también. Ah, sí, es cierto. Y es bien. ¿Se puede ocupar así? Sí. Pues sí, claro. Sí, pues ya qué. Así cocinamos los hombres. Sí, vamos a darnos. Sí, vamos a echarle una jugadita porque si no se le va a pegar el sabor al café. Así cocinamos los hombres. Qué fodongo. Son muy fodongos. Es hombres cocinando, ¿no, señora? No. Así lo hacemos nosotros. Ah, pero hombres fortachones. ¿Sabe qué, señora? Si nos escribe ahorita, vamos a hacer una cosa. Si nos escribe ahorita a nuestras redes sociales, la vamos a poner en el Facebook. En el Facebook. Nos quedamos en overall, pero nos quitamos la camisa los tres. ¿Va? Órale. Pero que nos escriban. Órale. Que nos escriban. Si hay 10 señoras, que nos escriben, quítense la camisa, sin camisa. Se quita la camisa, me quito la camiseta y nos quedamos solamente con esto. ¿Va? Va. Y cocinamos así. Hecho. ¿Va? Hecho, órale. Hecho, eso. Hecho, enseñar. Hecho. El músculo que luzca. Ahora sí, está lavada, amigo. Listo. Enjuagada. A ver si es cierto ahorita que escriban. Ve revisando las redes ahorita. Voy revisando las redes. Porque sí. Perfecto. Si lo hacen, ahorita en el corte comercial nos encueramos. Oye, bueno, te iba a decir, y el micrófono no, pero ahorita lo inventamos. Ahorita inventamos a ver cómo. Qué hacemos. Vámonos una pausita. ¡Ay, está muy frío! Y regresamos. Mano. ¡Vamos, escríbanos! De regreso. ¡Qué rico! Vamos a darle al rato una revisada a las redes sociales para usted que a lo mejor se está conectando o no captó bien qué fue lo que hicimos. Dijimos, bueno, 3 hombres aquí cocinando, nos gusta la onda del gym. ¿Qué le parece si 10 mujeres ahorita nos escriben en el Facebook sin camisa, así nada más? Y el señor Boyoli, aquí Axelito y yo, nos vamos a quitar la camiseta y nos vamos a quedar solo con el obro. ¿Ok? El mandil este. El mandil. ¿Ok? Ya está. Continuamos con la... Bueno, perfecto. Más bien arrancamos con la receta. Vamos a arrancar con la receta de hoy. Las claras de huevo. Claras de huevo. ¿Cuántas son? Ya están separadas, ya está todo listo. 250 mililitros de clara de huevo. Pura clarita. Ahí está. Parece jugo de toronja. Perfecto. Sí, parece jugo, parece jugo de toronja. Vamos a ponerle avena. ¿Qué? ¿Cuánto de avena, amigo? 25 a 50 gramos. También vamos a checar muy bien la... ¿Qué cucharadas? ¿Qué? Unas 4 o 5. 4 cucharaditas. Vamos a checar también la consistencia, que vaya claro, agarrando. Que esté espeso, ¿no? Para que agarre cuerpo esto. Avena, eso es canela. Canela, vamos a ponerle canela. Una cucharada de una canela. Cucharadita una de canela. ¿Qué más, amigo? Vamos a agregarle proteína. ¡La prote! Que esto es para darle... mayor cantidad de proteína a su dieta. Muy y bien. También le da una consistencia más espesa a la mezcla. Esta sí es totalmente opcional, ¿eh? Si la quiere utilizar, la puede utilizar. Claro, porque si esa no, es la que no. Utiliza las personas que de repente van al gimnasio. Que van al gimnasio. Exacto, si no tiene su casa únicamente con la... Con las con claras, las claras la... de huevos. Con las claras, claro. Que es una proteína que consiguen, si usted de repente lo quiere tomar para su vida cotidiana, la consiguen ahí en tiendas donde venden todos estos suplementos alimenticios, sí. Que debería de anunciarse con nosotros al 2595-6803, ¿verdad? Claro. Ahí está. Vamos a ponerle más avena. Salud. ¿Será que está ya, ahí? Ya me pegó la cafeína. Y a mí también. Ya así. Ahí ¿sí? está. ¿También tú? La cafeína. ¿Más es que maestro? La cafeína es vamos a ponerle un poquito más de proteína. Más no hace daño. Más proteína. ¿Provocará? ¿Nos pasas la proteína? Sí, señor. ¿Provocará adicción la cafeína? Dicen que sí. Sí. Porque yo para ir al gimnasio, sí, si no me tomo algo de cafeína, siento como que no estoy entrenando con fuerza. ¿Eso está bien, coach? Pues es que es bueno tomar cafeína. Es muy recomendable. Pero un consejo, para que no les pase lo que me pasó la otra vez.
Yo por lo regular entreno lo más temprano posible, pero esa vez ya eran las 6, 7 de la noche y me eché mi cafeína, me fui a entrenar. Y 3 ya no de la podías mañana dormir. Y... Ah, no, eso sí. Como después de las 5 ya no. Termogénicos, ¿no? Después de las 3 de la tarde, ya no, porque su efecto es de 8 horas. Para que calcules que a las 10, 11 de la noche ya estés libre de culpa, sí, y puedas dormir. A menos de que vayan a entrenar súper fuerte. Súper fuerte. Es que un día de pierna o algo así. Exacto. Yo le he entrenado así fuerte y no, de todas maneras 1 de la mañana. Y, pero si ya me lo sé, sí, ¿por qué? No, bueno, dormir libres de culpa de la cafeína, ¿eh? Sí, porque pues, ya, sí, no, si anda haciendo sus cosas, señor, y le revisan ya el teléfono, ahí sí ya no es problema ayudarle, de nosotros. Ni cómo ayudarle. ¿Calentamos el sartén? Sí. Venga, vamos a calentar el sartén. Ahí está. Listo. Perfecto. Ahí está, una calentadita de sartén. Vamos a ponerlo a calentar. Y ahorita las empezamos a preparar. Sí, y hablando de todas estas suplementaciones, como lo que hablábamos de los óxidos nítricos y de la proteína y todo, no le tengan miedo, pero un consejo muy, muy importante, un tip, es que si van a querer tomar esto para, ya sea que corran, que jueguen en un equipo de fútbol o que vayan al gimnasio. Cualquier deporte. Y que quieran una suplementación, no se lo aventuren o se busquen en internet. No, vayan con la gente que sabe, por ejemplo, Boyoli sabe, por ejemplo, Axel, desde luego lo sabemos que es maestro en esto. Entonces, pregúntenles, paguen una consulta que nada les cuesta. Exacto, y, claro. Y van a ver cómo van a tener la orientación adecuada, porque es su salud lo que está en juego. ¿Sabes, o sea, qué? Exacto. Lo barato sale caro. Sí, mucho. Entonces, mucho. No invertirle en su salud. Y además, a la larga que el cuesta. Cuerpo es único, o sea, tienes un claro. solo cuerpo. No, si tuviéramos como para cambiarlo, dices, ah, bueno, pues me gasto este y agarro otro, pero no es no, el único que no, tienes. No, entonces, no. Hay que cuidarlo. Hay que sus hábitos repercuten. Inviertan ustedes mismos. Yo tenía un amigo instructor que llegaron a un amigo y le dice, oye, ¿cuántas abdominales hago para bajar? Y le dice, 500 abdominales, no, $500 la consulta. Sí, claro. Sí. Oye, papá. Pues. No, es que la gente no considera que comerse una hamburguesa y unas papas a la larga va a salir más caro que una ensalada. Exacto. Saludable. Ustedes inviertan en ustedes mismos, van a vivir más años. Eso además, es lo que se va a sentir mejor del mejor estómago. Calidad de vida. Y cuando vaya a la playa no va a tener que andar. ¡Oh! Así. Sí, entonces, en el momento que le dicen, vámonos. Vámonos a la playa. Ya estás así. Están pero falta. No. Ah, espérame, sí, ya, vámonos. Sí, ya. Sí, pues sí, ya está. Vamos a ver las redes sociales, a ver qué tal. Vamos a ver qué tal, si ya nos toca encuerarnos. ¿Cómo ves? ¿Ya está calentito? ¿Le ya falta? Está, ya ahí va. Ya ahí casi, va, ahí va. Ya casi. Ya casi está en su punto. ¿Pero qué? ¿Todavía no se juntan las 10 señoras? Ahora les digo. Que ya, sin camisa. Y no sé. Al corte, tiene que ser antes del tercer segmento. Este es el segundo. O sea, tenemos ahorita solo esta oportunidad de aquí al corte comercial, si no. Se la perdieron y hasta el próximo viernes. El próximo viernes. Ya es Viernes Santo, ¿no? ¿Cómo se dice? Viernes Santo ya no va a haber. Ya no podemos hacer eso. Eso no podemos hacerlo en Viernes Santo. Porque es Viernes Santo. Exacto, hay que respetar las tradiciones. Si no sería hasta dentro de 15 días. Tienen que poner sin camisa. Sin camisa, así nada más escribir sin camisa. Es que están poniendo caritas así como de diablitas. No. Póngale sin camisa. Esas que pusieron caritas de diablitas, nuevamente vayan al Face y pongan sin camisa. Y así le vamos poniendo. Vamos a contar cuántas mujeres distintas. No se vale que una sola ponga 20 veces. Claro. Es 10 mujeres, mínimo. Mínimo 10 mujeres diferentes poniendo mujeres, dije. Que va a haber uno que otro que va a decir, ay, yo también quiero. Pues no. Tiene, porque tiene amigo, pues déjalo, está bien. Va, también nada. Cuentan. Cualquier ser humano que quiera. Oye, ¿por qué discriminas? No discrimino, pero bueno. Vamos a extender bien la mezcla. Si tiene de esos sartenes así para crepas que son gigantescos, pues sí, está mejor. Sí, es buenísimo. Pero este está muy bien también. Ajá. Con este se le va a servir. Es una capa delgada, la vamos a extender bien. Ajá. Y vamos a esperar a que empiece a burbujear así como está haciendo aquí. Ahorita. Ajá. Ok. No le pusimos nada al nada, sartén. Nada, tiene nada, que ser un nada. Sartén de esos de teflón. Como o de este. De esos tipos de materiales nuevos que ahora salen para que no se pegue. Vamos a empezar a separarla poco a poco. Porque si ya con le calma, cosa, señora. Ya perdió lo light. Exacto. Ahí va, mira, perfecto. Ahí está. Bueno, ya casi está. En cuanto regresemos de esta pausa comercial, vamos a tenerla lista y continuamos con esta receta para que usted no se la pierda. Estamos llegando al momento clave, señora. Ya le dimos la vuelta a la crepa. Ya le dimos la vuelta. ¿Eh? Le dio la vuelta a nuestro coach. Ahora vamos a pasarla para acá. Ajá. Al platito. Y la doblamos. Mamá. Claro. Wow. Ahí está. Mira, ¿cómo va? ¿Ok? Sí, señor. Vamos ahora, a. Vamos a, para que se vea, aquí. Sí, ve cómo está, señora, todo esto perfectamente. Ponemos otro ya mientras que se vaya haciendo. Va, sí. Me encanta.
¿Lo extendemos bien? Sí, ma. Sí, chef. Para Dale. Que se haga la capa delgadita. Exacto, ve nomás, qué chulada. A ver, esa es cajeta y recuerden, es cajeta sin azúcar. Sin azúcar, que también tiene muy delicioso sabor. Sí, claro, sabe igual. Mira nomás. Mire, señora. Oh, ¿ya se le antojó? Qué cosa tan maravillosa. Esta la vamos a hacer de cajeta con plátanos. Con plátano, ahí están los cuchillos y todo. Okay. Ahí a tu derecha. Mire qué bonita me está saliendo. Sí, a ver, Boyoli. Ay, íralo, Boyoli. Todo lo que uno aprende aquí con los chefs, amigo, ¿eh? No, todo, y comemos bien rico siempre. Y los viernes light, para que no haya culpas, porque ya seguramente. No, estas son cero culpa. Porque seguramente el fin de semana va a haber alguna fiesta, una comida o algo así, y le va a entrar algún bocadillo por ahí que no es tan light. No sienta culpa si comió bien en la semana. No se preocupen. Va. Vaya y haga ejercicio, porque sí les decimos que coman bien y todo, pero también denle duro al gimnasio. No nada más vayan a comadrear o a ligar. Échenle, sí, pues es que, en serio, algunas mujeres van a comadrear y algunos amigos míos van a ligar. Entonces, pues, ¿cómo? No. Así los como. Veo, en serio, los veo en la corredora y están ahí platicando. No, fíjate, sí, compadre, y el otro día, y ahí están a 3 kilómetros por hora. A ver, papá, o en selfie. No, a ver, vayan, fríguenle, levanten el músculo, súdenle. Pues eso se va. Casi, Boyoli, casi. Lo intenté. Ahorita. Está bien, ahorita va a quedar. Queda. Miren nada más, aquí está, esta ya quedó, ¿verdad? Esa ya quedó, ¿qué tal está? No, hombre, si de la vista nace el amor, papá. Chécate esta para acá, mira, paneale, papi. Ahí estás. Así mira quedan, señora. Ahí está. Así, miren. No es una verdadera delicia. ¿Qué tal? Sin culpas, sin calorías. Cero culpas, cero calorías. Y además se va a dar un gustazo en la boca buenísimo. Ahí está. Y ahí viene la otra. Déjame acerco el plato. La otra la vamos a hacer de... ¿De mermelada? De mermelada. De mermelada. Sí, señor. Pero la rellenamos, no pasa nada. Ándale, ahí lo que le faltó. La volteamos. La rellenamos porque se hizo un mugero. Vamos a rellenar aquí. Qué fácil, mano, de veras. Y se lo pueden dar a los niños, no tiene contraindicaciones. Ninguna. No, si usted tiene algún nene en casa que está sufriendo el sobrepeso, en lugar de estarlo buleando y atacando, dele comida rica y light. Comida sana. Acostúmbrelo a comer rico, a comer bien, sin estar con cosas así tan feas que luego ellos pues les afectan la autoestima. Mejor denle de comer este tipo de cosas así deliciosas, muy ricas, muy light. Y si no le quedan redonditas, pues los puede hacer de figuritas, señora. Ah, pues, un Mickey de animalitos. Mouse, un Luis Miguel, ya ves. Así sería. Ya, ahí está, ahorita hicimos un Luis Miguel ya bronceado. Ya quedó, sellado el... Ahí está, bien sellado. Como si fuera parche de bicicleta, ya quedó. Bien selladito. Esta la vamos a hacer de mermelada. Mermelada. Papá. Eso. Doblamos. Acomodamos perfectamente. Listo. Ahora sí, ahí está la mermelada. Mermelada sin azúcar, señora. También. Sabe rico. Libre de culpa. Mire, pruébelo. Un día, pruebe, anímese. Compre un frasco y dele una prueba. Es más, délselo a los niños. Y los niños no se van a dar cuenta. No van a decir, mamá, esta mermelada no sabe igual. No, sabe bien. Sabe igualito. Eso es. ¡Ah! Boyoli luego sacó el tenedor. Yo le voy a llegar. Vamos a agregarle. Granola. Esta granola, pero esta granola es con antioxidantes. ¡Wow! Y eso. Y es con antioxidantes, son frutos rojos. Ajá. Y espérame para que. Dicen que no tiene azúcar. Ahí está, mire. Que sepa más dulce. Ahí está. ¡Qué rico, Axel! ¿Cuántas calorías tendría una crepa así como esta? Tiene aproximadamente unas 130 calorías ya con todo. Imagínate. Ya con todo. Imagínate. Y fíjate, estábamos viendo atrás que un vaso de refresco. Porque digo, recuerde que una dieta normal son 2,000 calorías al día. Entonces realmente es muy ligera. Imagínese, vamos a hacer la comparación nada más del tamaño. Está 130, 140. Ya con todo, ya la bebida y todo. Ahí está. Pero un vaso de refresco de este tamaño más o menos, un vaso de refresco de la marca popular esta, tiene 400 calorías. Calorías. Exactamente. Imagínate nada. Y es un vaso de 250 mililitros. 400 calorías en un vaso así y con esto todavía apenas se llega al 130. Ahora, cuando están ustedes en su plan 2166, hay gente que me dice, oye, ya me aburrieron las claras, ya no quiero claras con avena diario. Aquí estamos haciendo claras con avena. Igualito. Entonces, no altera su dieta. La dieta. Puede hacerlo así, puede hacer un hot cake,
puede hacerlo de como pastel, también como lo hicimos. ¿Quieres un cuchillo? Estas son todas las opciones que usted tiene. Salió tan bonita que le voy a tomar para hacerlo. Una foto. Le voy a tomar una foto. Bueno, pues yo también. Le voy a tomar foto acá también. Nada más, qué chulada. Y además para subirlo a las redes también. Fotito. Vamos a tomarle la foto. Venga, foto. Ahí está. ¿Ya tomaste foto? Listo, amigo. Bien, entonces ahora perfecto. Sí, le vamos a llegar con singular alegría. ¿Qué tal? Tú también, un tenedor, coach, también. A ver si les gustan. Sí, claro, estoy seguro que sí nos va a gustar. Vamos a probarla aquí con mermeladita, me voy a convidar yo. Y recuerde que se tiene que inscribir al reto 2166, mandarnos mensaje aquí al programa, sus fotos y todos los datos que le pedimos. ¿Sí? ¿Sí les gustó? ¿Qué te digo? Buenísimo desayuno. Maravilloso. Cero culpa, ¿no? Pero, aparte. No, lo poquito de azúcar que tiene mañana es la energía del día. Mañana lo voy a hacer, coach. Están ¿sabes? Buenísimas. Están muy buenas. Es una buena opción. Y así no te aburres. Bueno, la gente en general no se aburre de las claras de huevo con avena. Hay una infinidad de recetas. Gracias por traerlas aquí. Inscríbase al reto. Venga a entrenar con nosotros. Mándenos sus fotos, su estatura, su peso, foto de frente, espalda y perfil. Y márquenos aquí al programa. ¿Cuál es el número de aquí del programa? 2595-6803. Bueno, muchísimas gracias, mi querido Axelito. Vámonos a una pausa. Regresamos con la mejor recomendación sobre qué hacer